Hola, bienvenidos a Diálogos, un espacio donde buscamos que los intelectuales se explayen, tengan su tiempo para reflexionar, en un momento en el que la industria cultural, nos pide satisfacción instantánea. Hoy nos encontramos con el profesor Gustavo Romero, a quien le dejaría a mi compañero Matías para que haga una introducción. Bueno, introducir a Gustavo Romero es bastante complicado, ya que tiene un currículum de más de 114 páginas, ¿no? Aproximadamente. Aprobó su tesis doctoral con 10, se recibió con un promedio de más de 9, fue alumno de Bunge, fue presidente del Instituto de la Sociedad Argentina de Astronomía y director del Instituto de Radioastronomía y IAR. Publicó más de 400 papers en astrofísica, gravitación, los fundamentos de la física, filosofía y más de 11 libros. Trabajó en cine, fue profesor en más de 20 países, trabajó en Alemania, Francia, Brasil, China, Japón, España. Recientemente adquirió el premio Helmholtz de un instituto de alemán, ¿no? De Sí, ciencias. en realidad no lo adquirí, me lo dieron. Se lo ganó, se lo ganó. Bueno, es profesor titular, ¿no? De la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió. Es investigador superior del CONICET y, en fin, un currículum realmente sorprendente. Recientemente publicó un libro de filosofía científica, ¿no? Sí, así es. Acaba de salir. De hecho, hace muy poquitito me llegaron los ejemplares que me corresponden por ser autor. Es un libro en el cual estuve trabajando durante bastante tiempo. No fue fácil publicarlo. El proceso de revisión editorial llevó mucho tiempo. ¿Qué editorial es? Springer es la principal editorial alemana. Una de las editoriales en filosofía y en ciencia también más importantes del mundo. Creo que hace muchos años que no se publicaba desde la Argentina un libro de filosofía en una editorial importante de habla inglesa, ¿no? Así que en ese sentido creo que estoy bastante satisfecho con el resultado por el alcance que tiene. Y creo que sirve para mostrar que aquí en Argentina se hace también filosofía de corte exacto, filosofía científica, que es la filosofía que a mí me interesa. ¿Cómo podrías describir o definir este tipo de filosofía, la filosofía científica? Es filosofía que está informada por la ciencia y que se plantea problemas que son relevantes también para las ciencias. Procede formulando hipótesis, teorías, no es una filosofía especulativa, por decirlo así, y esas teorías pueden ser evaluadas, pueden ser testeadas. Por supuesto que no de la misma forma que son testeadas las teorías de la ciencia. Las teorías de la filosofía se testean por su consistencia interna y también por cuán compatibles son con las ciencias especiales de la época en la cual la teoría es formulada. Yo creo que el principal criterio para el éxito o no de una teoría filosófica está en cuán fructífera es para la actividad científica y para permitirnos entender mejor el mundo en el que vivimos. A diferencia de lo que pensaba Wittgenstein, yo creo que existen problemas filosóficos legítimos, hay problemas que son muy urgentes. Por ejemplo, problemas como qué son las leyes de la ciencia, problemas como qué son el espacio y el tiempo, qué son las probabilidades, qué es la información, qué es el bien, qué es el mal, cómo vivir en una determinada sociedad. Problemas que tienen, digamos, un impacto inmediato en nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de comportarnos y sobre todo nuestra forma de adquirir conocimientos sobre el mundo. Entonces creo que una filosofía exitosa es una filosofía que nos ayuda a ser mejores y a adquirir mejor conocimiento sobre la realidad. Muy bien. ¿Quiénes podrían ser los fundadores o los principales referentes de este tipo de filosofía, de la filosofía científica? Creo que hay toda una tradición de filosofía científica que, digamos, en un sentido amplio, uno la puede rastrear al comienzo de la especulación filosófica. La especulación filosófica comienza en Jonia, en Mileto, para ser más específicos. Los primeros pensadores presocráticos tenían inquietudes filosóficas que hoy llamaríamos metafísicas, pero al mismo tiempo observaban la naturaleza, eran filósofos naturales, ¿no? Y esa idea de la filosofía natural permaneció en Occidente durante muchos siglos. Estrictamente, quizá el primer gran filósofo en el sentido de filosofía científica es Aristóteles. Aristóteles inicia varias ciencias, por ejemplo, la zoología. Aristóteles era un observador y también un experimentador. Y digamos, era una persona extremadamente informada
de la ciencia de su tiempo, porque él mismo era una de las personas que estaban en proceso de inventar la ciencia de su tiempo. Después, en la época de la Edad Media, algunos de los principales filósofos como Abelardo, o incluso Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, Rosetteste, etc., eran personas que estaban también informadas de lo que en su época se sabía de ciencia, en particular ciencias formales, la lógica que había sido redescubierta de Aristóteles a través de los textos árabes, pero también de ciencias empíricas. No debemos olvidar que Roger Bacon, por ejemplo, es uno de los primeros en introducir y discutir el método científico y al mismo tiempo especular filosóficamente sobre la importancia del mismo. También otros filósofos escolásticos como Ockham o Oresme, por ejemplo, criticaron la física de Aristóteles, lo cual crearía, digamos, el terreno sobre el que dos siglos después se iniciaría la revolución científica. Quizás las cosas hubieran sucedido muy diferentes en cuanto a la revolución científica si no hubiese existido la peste negra en el siglo XV, que produjo un retraso en la evolución cultural de Europa y de Occidente. Algunos de los trabajos, por ejemplo, de Oresme, realmente dejan en puertas de los descubrimientos de Galileo que ocurrieron 200 años después. También es el caso de Buridan, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Buridan, Jean Buridan, es otro de los que estudiaron la física de forma crítica, la física de Aristóteles, y sus especulaciones filosóficas están imbuidas de ese conocimiento de la física de Aristóteles. A partir de la revolución científica, la diferencia entre filósofo natural y científico es prácticamente muy tenue. Tanto Galileo como Newton, como Leibniz, como algunos de los que lo siguieron, eran personas que tenían profundas inquietudes filosóficas. La física se solía llamar como filosofía natural, ¿no? Filosofía natural, exactamente. Y los problemas filosóficos se discutían a la par, y los problemas de interpretación de las teorías científicas se discutían a la par que el desarrollo de las mismas. Esa tradición duró hasta el romanticismo, prácticamente. El romanticismo comienza en algunas de las reacciones anticientíficas que después llevarían a toda una rama de la filosofía que podemos calificar de irracionalista y que se separa de esa tradición. Y luego es en la reacción a esa filosofía idealista, esa filosofía irracionalista, que surge la filosofía científica contemporánea. Si tuviera que decir quiénes son, digamos, los iniciadores, yo mencionaría los nombres de Mach, Ernest Mach, Ludwig Boltzmann y Helmholtz también, ¿cierto? Creo que ellos son las figuras cardinales que desde la física empezaron con una revisión de la filosofía que llevaría a lo que después en el siglo XX sería el positivismo lógico, la filosofía analítica y finalmente la filosofía científica en sentido más estricto. Claro, cuando oímos hablar de esto, de filosofía científica, generalmente a cualquier persona, digamos, un estudiante promedio de una facultad de humanidades, lo calificaría inmediatamente de positivismo. ¿Usted cree que hay una diferencia entre lo que es la filosofía científica y el positivismo, este denostado, que generalmente se suele usar más que como un término, como un insulto? ¿Cuáles vendrían a ser las diferencias entre el positivismo y la filosofía científica actual, si es que la hay? Sí, bueno, primero yo creo que habría que hacer notar que el positivismo, o el positivismo lógico, también llamado empirismo lógico, fue un movimiento muy amplio y muy rico y muy variado. Englobarlo por ahí solamente bajo dos o tres conceptos elementales es una simplicidad. Afortunadamente, en los últimos años ha habido una revisión de los aportes del positivismo lógico, que creo que le están volviendo a dar el lugar que realmente ocupó en el desarrollo de la filosofía del siglo XX. El positivismo lógico se caracterizó por varios aspectos importantes. Uno es por incluir herramientas formales en el tratamiento de los problemas filosóficos.
Eso la filosofía científica lo mantiene y lo ha continuado desarrollando. La lógica formal, la lógica matemática, pero también las matemáticas como herramienta para formular teorías filosóficas. Por otro lado, el positivismo lógico tenía una fuerte relación con las ciencias. Las personas que empezaron con el positivismo lógico, Moritz Schlick, por ejemplo, Hans Reichenbach, eran personas con fuerte formación en física o en otras ciencias. Por ejemplo, Otto Neurath había estudiado ciencias sociales, otros miembros eran matemáticos, como Karl Menger, etcétera, etcétera, del Círculo de Viena. Entonces, en general, las personas que desarrollaron el positivismo lógico estaban fuertemente conectadas por la ciencia. Esto es al punto de que la expresión filosofía científica la introduce Hans Reichenbach en su famoso libro de ese título, ¿no? La filosofía científica. Ahora, lo que yo diría es la principal diferencia entre lo que hoy yo llamo filosofía científica y la posición no de todos, pero sí de algunos de los representantes del Círculo de Viena y de las personas que giraban alrededor del positivismo lógico y después los desarrollos posteriores que se hicieron en Estados Unidos a partir de 1936, cuando Schlick es asesinado en Viena y se produce el éxodo del movimiento, la mayor parte de los miembros fueron para Estados Unidos, es que en la filosofía científica se admite la existencia de problemas filosóficos legítimos, no hay un rechazo de la metafísica. En su primera formulación, probablemente debido a la nefasta influencia de Wittgenstein, persona que es marginal al movimiento del positivismo lógico, pero que sin embargo ejerció una profunda influencia sobre algunos de sus miembros, como Moritz Schlick o Friedrich Weismann, hubo una tendencia inicial a considerar la metafísica como algo carente de sentido. Yo creo que digamos, esa posición dentro del propio positivismo lógico rápidamente fue dejada de lado, y ya hacia principios de los años 50 podemos encontrar muchos trabajos donde se discuten problemas filosóficos reales. Por ejemplo, recuerdo ahora el libro sobre la teoría de los valores de Victor Kraft, que es un excelente libro, digamos, donde trata problemas filosóficos genuinos en ética y en moral, sobre la base de un conocimiento científico y un estudio científico de la sociedad. Es un libro informado por la sociología, es un libro informado por la historia del pensamiento, y es un libro también que utiliza herramientas formales. Ese tipo de cosas empezó a partir de, yo diría, de los mediados de los años 40 a aumentar. Y aún dentro del propio movimiento del positivismo lógico, esa influencia de Wittgenstein comenzó a desaparecer, sobre todo con la muerte de Moritz Schlick, y el positivismo lógico evolucionó naturalmente hacia lo que hoy podríamos llamar filosofía científica. Karl Popper, por ejemplo, que nunca perteneció formalmente al movimiento, sin embargo, consideraba que el problema de las pseudo proposiciones de la metafísica en realidad no era relevante, y considera que había problemas filosóficos reales, y muchos de los que después serían sus estudiantes también, ¿no es cierto? Entonces, pienso que cuando se utiliza la palabra positivismo en forma así como para descalificar, en realidad lo que se está denotando es la propia ignorancia de un movimiento que fue muy complejo, y se suele achacar al positivismo lógico básicamente una visión esquemática que surge sobre todo del libro de Alfred Ayer, que se llama Verdad, Lenguaje y Lógica, que en realidad era un libro de popularización escrito por un personaje marginal al movimiento como era Ayer, con una visión muy empirista, y un libro escrito a los 26 años de edad, digamos, en forma entusiasta, pero que no tiene ningún nivel de profundidad. Hay otras obras muy, muy importantes debidas al positivismo lógico que tratan ya problemas filosóficos de importancia. Entonces, digamos, yo creo que ese uso despectivo de la expresión positivismo lógico, en el fondo no refleja más que la ignorancia del tema por parte de quien la usa, ¿no? No, que justamente cuando vos estabas hablando de esto, del positivismo como descalificación, creo que haces mención a un síntoma que básicamente ocurre
en varias academias, no solamente de Argentina, sino del mundo, que es achacarle al pensamiento científico, más que nada cuando se relaciona con la filosofía, esta falacia de meterlo en un bagaje positivista que nunca existió, en fin. Pero esto responde a que efectivamente la filosofía se fue desconociendo cada vez más con la ciencia, ¿no? Aparecen ciertos autores que empiezan a hablar de que la ciencia es un discurso más, entre otros, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, contraponiendo estas dos visiones, los aportes concretos de la filosofía de la ciencia para el pensamiento, para la filosofía y para la ciencia? Y por otra parte, ¿cuándo crees que se empieza a escindir la filosofía del pensamiento científico? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque tiene varias aristas. Respecto a los aportes de la filosofía científica al avance del conocimiento, por decirlo así, hay muchísimos. De hecho, muchos científicos, a medida que iban inventando las teorías, digamos, las grandes teorías del siglo XX, ellos mismos se planteaban las cuestiones filosóficas que hay detrás de esas teorías. Ejemplos clásicos son Albert Einstein con el desarrollo de la teoría general de la relatividad y su puja por entender cuál es la verdadera naturaleza del espacio y del tiempo, o las enormes discusiones metafísicas de los padres de la mecánica cuántica, sobre a qué trata la mecánica cuántica, cuál es el referente de la mecánica cuántica, cuál es la imagen del mundo que se articula sobre el conocimiento de la mecánica cuántica, cuáles son las implicaciones de la mecánica cuántica para la causalidad, qué es realmente la causalidad, qué es la propensión de los sistemas para cambiar de un estado a otro, existen acciones instantáneas o no en el mundo. En fin, hay una enorme cantidad de problemas filosóficos que son parasitarios de estas grandes teorías de la ciencia, y que a medida que fueron apareciendo las teorías fueron discutidos estos problemas por muchos autores que tenían las herramientas para hacerlo. O sea, autores que conocían efectivamente esas teorías. Por ejemplo, no es de extrañar que el primer libro de filosofía sobre la teoría general de la relatividad lo escribió el propio Moritz Schlick. Moritz Schlick hizo su tesis doctoral bajo la dirección de Max Planck y estudió también con Einstein, ¿no? De hecho, Moritz Schlick accedió a la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas de Viena por recomendación del propio Albert Einstein. Él fue el sucesor en esa cátedra del gran Ludwig Boltzmann, que a su vez era el sucesor de Ernst Mach. Había toda una tradición ahí en Viena de filosofía científica que se ocupaba de esta clase de problemas. Y Hans Reichenbach, por ejemplo, que era miembro no del Círculo de Viena, sino del Círculo de Berlín, también se ocupó de los problemas de los fundamentos de la mecánica cuántica. Yo creo que entre los muchos logros de la filosofía científica ha estado ayudar a esclarecer estas cuestiones respecto a la naturaleza de estas teorías, ayudarnos a entender mejor qué es el espacio y el tiempo, ayudarnos a entender qué es lo que realmente sucede en el mundo cuántico, cómo interpretar esas teorías matemáticas y formalmente tan complejas. Y además, digamos, una vez que se desarrollaron las herramientas para estudiar ese tipo de cuestiones epistemológicas tan profundas, esas herramientas después empezaron a ser aplicadas a otras cosas. A mí me parece que son muy interesantes los resultados, por ejemplo, que se han logrado en ética. En ética se ha podido llegar, yo creo, a un cierto consenso sobre cuál es el origen de los valores, cuál es una forma razonable de acuerdo a cada tipo de sociedad de estructurar los valores. Hay montones de cuestiones de filosofía práctica que cuando son apoyadas en la investigación científica de las sociedades específicas a las cuales se van a aplicar esos conceptos filosóficos, yo creo que logran ser exitosos, ¿no? Y bueno, así podría continuar en distintas áreas, en ontología, en estética, por ejemplo, nuestro conocimiento de lo bello, de los valores estéticos, de qué es una obra de arte y demás, yo creo que han podido avanzar crucialmente gracias a la interacción entre la filosofía y la ciencia, ¿no? Así que creo que hay un enorme abanico de contribuciones la filosofía cuando ésta está correctamente informada por la ciencia y cuando logra desprenderse de esa terrible carga de vaguedad que tiene la filosofía más escolástica, la filosofía que mencionaste
al principio por mí mismo y otras formas de racionalismo, ¿no? Creo que lo más importante de la filosofía científica es lo que decía Bertrand Russell, que fue uno de los grandes, digamos, filósofos que la practicó, es que es clara, o sea, todo lo que pueda decirse se puede decir en forma clara y se puede transmitir claramente. Quizás tenés que aprender algún aparato formal, quizás tenés que, pero son cosas que se pueden aprender perfectamente y después se pueden transmitir a cualquier persona. Y son cosas que son contrastables. Si una teoría es incoherente, podés mostrar que es incoherente. Mientras que si la teoría es simplemente una construcción de palabras, es muy difícil, debido a la carga de vaguedad semántica de las palabras, mostrar que eso es coherente o incoherente. Lo más probable es que ni siquiera tenga sentido. Claro, justamente hablando de esto, así como hay una filosofía científica de la que estuvimos hablando, se puede hablar de una filosofía claramente anticientífica o antirracional. Puede ser un caso Feyerabend, que era un filósofo, claro, bueno, si es correcto usar el término filósofo es discutible, que era directamente anticientífico, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de filosofía anticientífica tuvo un impacto académico terrible en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica, en Francia, en ciertas uh-huh. academias de Estados Unidos. Para usted, ¿cuáles fueron los filósofos más dañinos en este sentido, en que más, digamos, se dedicaron a denostar la ciencia o a generar confusión sobre el trabajo de los científicos? ¿Quiénes para usted son los que más, digamos, impacto negativo tuvieron en ese sentido? Bien, o sea, primero quisiera hacer una aclaración. Cuando uno dice usa la palabra filósofo, ¿sí? La palabra filósofo no es como la palabra, qué sé yo, ingeniero, ¿no? Uno va a la facultad de ingeniería, estudia ingeniería, aprende ciertas técnicas, le dan el título de ingeniero, y en la medida que puede calcular alguna cosa, creo que es razonable decir que esa persona es un ingeniero. Ahora, si una persona es un filósofo, ya es algo más ambiguo. Uno puede decir, alguien es licenciado, pero ahí a ser filósofo me parece que hay una distancia. Un filósofo es una persona que hace aportes originales al avance de la filosofía. Y la filosofía, como cualquier otra actividad humana, como la ciencia, por ejemplo, también es susceptible de imposturas y falsificaciones. Así como hay científicos, hay pseudocientíficos, ¿sí? Así como hay gente que estudia geofísica, hay gente que afirma que la Tierra es plana, ¿sí? Esos últimos no están dentro de la ciencia, pese a que a veces ellos se presentan como si lo tuviesen, sino que son pseudocientíficos. Así en filosofía también hay pseudofilósofos. En mi opinión, algunos de los nombres que ustedes han mencionado no califican como filósofos, porque digamos, sería muy difícil encontrar un aporte que hayan hecho a el progreso de la filosofía en cuanto a disciplina que trata de articular una cosmovisión general del mundo que tenga algún sustento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Feyerabend, que es muy interesante, Feyerabend empezó haciendo filosofía dentro de los estándares científicos, si se quiere, a pesar de que su cultura científica era muy, muy básica. Feyerabend hizo la tesis doctoral, no sé si ustedes saben, en Viena, con Viktor Kraft. Viktor Kraft sí fue un gran filósofo científico. Después pasó a ser alumno de Popper, estuvo un tiempo con Popper, y luego emigró a Estados Unidos y empezó a trabajar en Berkeley. A partir de los años 60, segunda mitad de los años 60, 1968, empezó a radicalizar sus posturas, y eso lo empezó a volver más popular. En una época en la cual, desde la oposición de la guerra de Vietnam hasta los efectos de las distintas revoluciones contraculturales del 68, digamos, hasta parecía sociológicamente razonable, que se dice así, las posiciones más extremas, digamos, eran las que tenían mejor acogida entre una juventud que era, estaba reaccionando ante un sistema, digamos, que por distintas razones estaba llegando a una crisis terminal. En esa situación, en el caso particular de Feyerabend, se produce una realimentación positiva. Digamos, cuanto más extremas eran sus posiciones, más éxito iba teniendo. Eso lo llevó a su famoso Tratado contra el Método, un libro extremadamente pobre desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de sus justificaciones. Lo lleva al anarquismo epistemológico, su famoso todo vale, y después sigue incluso radicalizándose cada vez más y más. Ustedes recordarán unos últimos libros, se llama Dios a la razón, donde incluso llega a afirmar que la ciencia occidental tiene el mismo valor que la brujería o que cualquier pseudociencia
La magia también. Magia. Cualquier posición es igualmente valiosa, según Feyerabend. Eso, bueno, que en los ámbitos de científicos y de investigación rigurosa no tuvo ningún eco, ni jamás nadie le dio la menor importancia, en ámbitos académicos de ciertos países donde las condiciones de evaluación por ahí no son muy rigurosas, tuvo un enorme éxito. Porque siempre es más fácil rechazar lo que es difícil de entender y reemplazarlo por un cierto discurso que todos podemos, ¿no?, más o menos imitar. Su significado podemos llegar a captar, que hacer investigación seria en eso. Y eso produjo una especie de propagación de estas ideas, que después se vieron acentuadas por todo el posmodernismo y por una serie de visiones constructivistas que atacaban ya no solamente ciertas teorías científicas o la validez epistemológica de la ciencia misma, sino la concepción misma por la cual llegamos a nuestras representaciones de la realidad, que es el caso del constructivismo, con ejemplos extremos como los de Bruno Latour y otros, ¿no? Yo creo que toda esa gente ha hecho un daño enorme, sobre todo a la juventud, a la gente que está estudiando. Les han quitado la posibilidad de tratar de entender seriamente el mundo y de colaborar en algo, en la aventura de entender el mundo. Básicamente los han limitado a discutir sobre textos, hacer hermenéutica de textos y hablar entre ellos, limitados a una especie de convivencia completamente endógena que no es productiva. Entonces, bueno, creo que esos son algunos de los nombres en que en años recientes han hecho un enorme daño a la filosofía. Aquí en la Argentina tenemos exponentes de gente que se nutre de ese discurso, de gente que afirma que no existe la verdad, con total ligereza, ¿no es cierto?, o cosas similares. Y hay toda una enorme corriente dentro de la academia, digamos, no me gusta decir filosofía, porque yo pienso que es pseudofilosofía, digamos, dentro de la academia, o sea, de gente que tiene su salario pagado por organizaciones académicas, de hacer simplemente hermenéutica de textos o pensar que avanzar en conocimiento es usar palabras rimbombantes, teorías conspiroparanoides para explicar o pseudoexplicar las apariencias de ciertas cosas. En Argentina la situación en ese sentido es bastante lamentable. Si ustedes se fijan la cantidad de artículos publicados en revistas internacionales con arbitraje de filósofos argentinos, ese número realmente no es muy grande en comparación con los artículos que se publican en medios endógenos, ¿no?, creados por revistas creadas por los propios círculos en los cuales se producen esos mismos materiales. Eso mismo explica también el auge en países como Argentina de psicoanálisis y de otras pseudociencias que están metidas dentro de la academia, lo cual es muy triste porque muestra una falta de evaluación crítica de nuestras propias universidades hacia su... Y esta condición, digamos, de la filosofía o pseudofilosofía a nivel nacional y también en mayor medida a nivel mundial, también Argentina no es el único país que tiene este problema. ¿Le inspira a usted pesimismo u optimismo en cuanto a la generalidad, digamos? Para usted, en las academias, digamos, a nivel nacional, ¿qué visión le inspira a usted? ¿Se puede salir, digamos, de este bache, digamos, del posmodernismo, del irracionalismo, o estamos completamente estancados, digamos? Yo creo que se puede salir. Lo que hay que tener conciencia es que la ciencia y la filosofía, como toda actividad humana, depende de las condiciones en las cuales se desarrolla, ¿no? Entonces la destrucción de las condiciones básicas en las cuales se desarrolla lleva a la suspensión de las propias actividades. La ciencia, nosotros pensamos como que es algo que está aquí, que no va a desaparecer, pero no es así. Si las condiciones cambian, la ciencia muy rápidamente puede desaparecer. Lo hemos visto en la historia reciente, países que han evolucionado en forma muy, muy, muy rápida. Por ejemplo, en la Alemania nazi la ciencia prácticamente desapareció en un lapso de tiempo de menos de 10 años. Otros países han vuelto a la edad de piedra, por ejemplo, pienso en Camboya, 1975 a 1980,
un periodo de 2 o 3 años, ¿no es cierto? No solo desapareció la ciencia, sino hasta la tecnología de esos países. Pienso en la Revolución Cultural de China también, que hizo retroceder a ese país muchísimos años, lo devolvió prácticamente a la Edad Media, y después les fue muy, muy duro a ellos recuperarse, aunque lo han hecho de una manera admirable. Entonces, digamos, hay razones para pensar que la situación puede empeorar, siempre puede empeorar, pero también hay razones para pensar que si las clases dirigentes tienen la suficiente ilustración, la cosa puede mejorar rápidamente. Pensemos también que hay contraejemplos de situaciones que mejoraron con enorme rapidez. Pensemos en Sarmiento y en nuestro propio país, en Argentina. Cuando Sarmiento asume la presidencia en 1868, el 78% de la población era analfabeta. Sarmiento, sin embargo, se propone un programa de educación masiva, se propone no solo crear escuelas primarias por todo el país, creo más de 800, sino escuelas normales. Él es el productor de las escuelas normales para que se formen a los propios maestros que van a tener que dar clases. Se da cuenta que es necesario formar fundamentalmente a los maestros. Crea un programa de educación que después sería desarrollado durante la presidencia y fomentado aún más durante la presidencia de Avellaneda, que fue el ministro de Educación de Sarmiento, que realmente fue muy exitoso, y lo mismo el desarrollo de la ciencia. Sarmiento crea la Academia Nacional de Ciencias, Sarmiento crea el Observatorio de Córdoba, el primer observatorio del hemisferio sur, trae a Benjamin Gould, uno de los astrónomos más famosos del mundo, para que dirija el observatorio, trae científicos alemanes para que formen a los argentinos en la Academia de Ciencias que crea. El resultado de eso es que, estamos hablando de Sarmiento deja la presidencia de 1872, si recuerdo bien, para 1900, o sea, menos de 30 años después, Argentina era el país más alfabetizado de América. Sí, pero en Sarmiento, como en toda la generación del 37, por lo menos lo que yo observo es que hay una especie de tensión entre un positivismo y un romanticismo, ¿no? Es básicamente como síntoma de un Estado nacional argentino que estaba en cierre, que todavía no se podía construir. ¿Puedes rastrear alguna base filosófica concreta de Sarmiento, o por lo menos algunos conceptos, siquiera sí, al vuelo? Yo creo que Sarmiento, para Sarmiento fueron decisivas las estadías que él hizo tanto en Francia como en Estados Unidos. En Estados Unidos, Sarmiento, yo creo, adquirió ese positivismo que vos mencionaste. Estamos hablando de positivismo Comte, ¿no? Sí, sí. No en el sentido de que hablábamos antes, positivismo lógico, obviamente. Y también el pragmatismo americano, ¿cierto? El pragmatismo que todavía, si bien no se había desarrollado como se desarrollaría después con William James o Charles Sanders Peirce, es algo que siempre estuvo latente en Estados Unidos. Esa tendencia de progreso, esa creencia en el progreso tecnológico, ¿no? Y de que el verdadero valor de la ciencia está en su aplicación. Yo creo que Sarmiento tenía un poco de eso. Pero también era un hombre pasional, Sarmiento, y de ahí que el romanticismo que él mamó en Francia también lo haya afectado. Pero lo afectó en buena manera, yo creo. Lo afectó literariamente. Sarmiento es uno de los más grandes escritores, no solo de la Argentina, sino de la lengua castellana. Y el romanticismo se ve ahí, no se ve en su política, ¿sí? Entonces, yo creo que fue un hombre que tuvo la capacidad de sacar lo bueno del romanticismo y ponerlo donde tiene que estar. Yo personalmente admiro mucho a escritores románticos, me gusta la música romántica. Ahora, de ahí al irracionalismo hay una gran distancia, ¿no es cierto? O sea, yo lo que puedo admirar es el romanticismo de un Víctor Hugo, de un Novalis. Ahora, cuando vamos a Rousseau y ya tratamos de meterlo dentro de la filosofía o combatir el pensamiento positivo en el sentido del pensamiento, pensar que la ciencia es algo nefasto para el ser humano, bueno, hay una gran distancia, ¿no? Claro, ahora que hablamos de Sarmiento, creo que sería importante tocar el tema de la ciencia en Argentina versus, usted la conoce bien, la ciencia en el mundo. ¿Cómo ve la situación de la ciencia en Argentina en los últimos años? Depende de esos últimos años hasta dónde llegan, ¿no? Digamos, desde el comienzo del kirchnerismo hasta ahora. Bueno, la situación de la ciencia en la Argentina no es buena. Yo creo que la última época de oro de la ciencia de la Argentina fue la década del 60, hasta 1966.
Cuando se crea el CONICET en 1958, fue una organización pionera en América Latina. Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina, fue el primer presidente del CONICET. Realizó una tarea extraordinaria. El instituto que yo mismo dirijo, el Instituto Argentino de Radioastronomía, fue creado en 1962 por un decreto de Houssay. Fue el primer instituto de radioastronomía también de América Latina. Y el primer radiotelescopio que se construyó, contuvo el primer radiotelescopio que se construyó en Latinoamérica. Hacer eso en esa época era de una visión realmente muy grande. La radioastronomía estaba naciendo en el mundo, ¿no? Los primeros radiotelescopios descubrieron la estructura espiral de la galaxia en los años 50, o sea que estamos hablando ahí nomás, la vanguardia de la ciencia. Y eso junto con la libertad académica extraordinaria que se vivió durante el gobierno de Illia, llevó a, creo, a formar una clase de científicos como el país después ya no volvería a ver nunca, ¿no? Argentina logró 3 premios Nobel en ciencia, ¿no? De los cuales 2 se formaron básicamente en esa época o un poco antes. Después nunca más volvimos a llegar a esas alturas, pero es cierto también que la ciencia cambió en el medio. La ciencia hoy requiere mucha más inversión de capital de lo que requería en esa época, y ningún gobierno desde entonces ha estado dispuesto a invertir en ciencia lo que corresponde a un país en desarrollo que aspira a ocupar un lugar de crecimiento en el mundo. Ustedes piensen que durante el gobierno de Illia, por ejemplo, aproximadamente el presupuesto de educación era del 20% del presupuesto total, ¿no es cierto? Hoy estamos muy, muy lejos de esas cifras. El CONICET hoy, el 95% del presupuesto se va en pagar sueldos y en pagar becas, mientras que en la mayor parte de los lugares del mundo la proporción es al revés. En Estados Unidos, donde la carga burocrática es muy grande, se gasta aproximadamente 1/3 del presupuesto en sueldos, 1/3 en lo que llaman management de la ciencia, y el resto del dinero, el otro tercio, va a parar a infraestructura y equipamiento. En países como Alemania, la mayor parte del dinero va a parar a infraestructura y equipamiento. Es muy difícil hacer ciencia competitiva, hacer descubrimientos, si uno no tiene los medios para hacerlo. Y eso es algo que las clases actuales, dirigentes de la Argentina, las anteriores y estas, no parece que no logran comprender. No basta pagarle el sueldo a un científico para tener ciencia. Hay que tener todo un sistema que implique distribuir recursos en forma racional, evaluar resultados en forma racional, hacer selecciones. O sea, la ciencia no es democrática en el sentido... No se puede hacer populismo en ciencia. Si usted hace populismo en ciencia, lo que tiene es la receta del fracaso más estrepitoso, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela la ciencia directamente desapareció. Todos los científicos venezolanos y yugoslavos emigraron. Nadie se pudo quedar ahí haciendo nada, porque donde entra cualquiera al sistema científico y simplemente por un sueldo y después no hay plata para comprar un animal de laboratorio, para comprar un microscopio, no se puede hacer absolutamente nada. O sea que el kirchnerismo también se aplicó, digamos, a sueldos. Yo soy bastante crítico de todas las gestiones últimas que ha habido en ciencia y técnica. Creo que la última gestión buena que hubo fue la de Manuel Sadowski, que fue el secretario de Ciencia y Técnica del gobierno de Alfonsín. Durante el kirchnerismo lo que hubo fue un incremento de presupuesto que fue importante, aunque no comparable a los de Brasil o Chile, por ejemplo. Nunca se pasó realmente del 1% del PBI dedicado a ciencia. Lo que hubo fue una enorme incorporación de recursos humanos, ¿no es cierto? Pero eso también ha sido muy costoso, porque se ha incorporado gente que no tenía quizás que haber sido incorporada, gente que quizás no tenía las condiciones como para hacer investigación, y eso ahora crea un problema de saturación del sistema. Por otro lado, durante años no se han estado pagando los subsidios, entonces sin subsidios es muy difícil hacer investigación científica. Creo que lo que falta es una visión, tanto al anterior gobierno como a este, una visión integral de cómo es la actividad científica, para qué sirve, cómo se inserta en la sociedad. Y bueno,
creo que estamos pagando en cierta forma las consecuencias de no tener esa visión, ¿no? Claro, hay mucha gente que duda, por ejemplo, de que financiar la ciencia sea necesario para que un país progrese. Usted, me imagino que es un defensor de la visión contraria, ¿no? De por que supuesto. No hay progreso sin... sin la ciencia... primero que la ciencia es un aspecto fundamental de la cultura, ¿sí? O sea, yo veo a la ciencia como quizás la componente más importante de la cultura de un país. Un país sin cultura es imposible que progrese. La instrucción científica de la población, en mi opinión, es esencial para liberar a la población de muchas lacras, ¿sí? Que van desde la aceptación de pseudociencias a las conductas irracionales. Una persona científicamente instruida va a saber elegir mucho mejor que una persona que es científicamente analfabeta. Es mucho más difícil de manipular, de manejar. En general, una población científicamente instruida va a saber salir adelante en situaciones difíciles cuando una población que no lo está va a cometer errores garrafales. Ahora, al margen de eso, la ciencia nos da conocimiento del mundo, y ese conocimiento nos da las herramientas para, a través de la tecnología, dominar y controlar el mundo. En el caso de Argentina, por ejemplo, es un país que tiene graves problemas, problemas energéticos, tiene problemas de alimentar a su propia población a pesar de tener los recursos para hacerlo, un país que tiene problemas con enfermedades, que tiene todo tipo de problemas, problemas sociales, el 30% de la población debajo de la línea de la pobreza. El conocimiento científico es esencial para transformar esa realidad, o sea, para crear las tecnologías sociales y tecnologías de todo tipo que permitan modificar esa situación. Le doy un ejemplo. En el instituto donde yo trabajo estamos desarrollando una cámara para un satélite, el próximo satélite del programa espacial argentino. Es una cámara infrarroja que volverá en un satélite que se llama Saviamar. Se va a llamar Saviamar. Es un satélite que desde el espacio detecta pequeños cambios de temperatura en la superficie de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si hay una plaga de langostas que avanza sobre los campos destruyendo las cosechas, las langostas, al ser una biomasa, tienen una temperatura diferente que el suelo. Y usted la puede detectar desde el satélite, puede detectar la velocidad que se desplaza, la dirección a la que se desplaza, y poner sobre aviso inmediato a las personas que se pueden ver afectadas para que tomen las medidas del caso. El satélite anterior, SAC-D, que tenía una cámara que también desarrollamos nosotros en el instituto, la cámara NIRS, cámara infrarroja, con la misma tecnología puede medir las corrientes marinas. Y la determinación de las corrientes marinas permitió establecer que la plataforma continental del mar argentino estaba mal determinada. Y se presentó con los datos del satélite el caso de las Naciones Unidas, y eso permitió agregar una enorme superficie al mar argentino. En esa superficie que se logró agregar hay una enorme cantidad de recursos. El nuevo satélite va a permitir explotar esos recursos. Por ejemplo, el langostino. Las grandes masas del langostino, ¿sí?, van cerca de la superficie, y también si uno mide la temperatura de la superficie del agua respecto donde hay langostino, respecto a donde no la hay, usted puede detectar y puede mapear las zonas donde están la mejor pesca y guiar a los pesqueros hacia allí, desde el espacio, ¿sí? Entonces son dos ejemplos, claro, simplemente, claro, que les muestran cómo nuestro conocimiento de la tecnología para hacer cámaras infrarrojas, del espectro electromagnético, de la mecánica cuántica que nos permite desarrollar los bolómetros por medio de los cuales funcionan esas cámaras, nos permiten darle de comer a la gente. Pero previo a esto, justo veía que Mati iba a hacer una intervención. Estaba pensando, ¿no?, en estos conceptos que manejamos nosotros de ciencia, de cómo poder aplicarla, etc. Quizás, no, volviendo a lo que nombrabas del 30% o incluso más de personas que están bajo la línea de pobreza, que viven en condiciones miserables, hay personas que no tienen siquiera agua potable, ¿no? Entonces esas personas, el concepto de ciencia, y seguramente abandonaron en primaria o estarán cursando secundaria o la habrán dejado, el concepto de ciencia que manejan quizás es demasiado vago, y que se hable de ciencia, para ellos puede ser algo ininteligible. Y ciencia se puede ver, por ejemplo, cuando ellos utilizan Uber o utilizan cualquier aplicación que hoy es conocimiento, son algoritmos precisamente calculados. No sé si notas alguna falla quizás de una política de Estado o de los intelectuales o de los filósofos o científicos
de divulgar ciencia en un país subdesarrollado para que le pueda llegar a personas que no poseen cierto background de conocimiento básico. Sí, totalmente. O sea, hay deficiencias gravísimas en ese aspecto que vos señalás. Primero, porque las clases dirigentes, los políticos, no tienen la más remota idea de qué es la ciencia y para qué sirve. Lo ven como un gasto necesario y si dedican algo de plata a la ciencia es simplemente para evitar tener protestas de científicos en la calle. Porque en el pasado se creó un aparato científico que desmontarlo tiene un costo político muy grande. Entonces, la primera educación que habría que hacer es con todas esas personas que son personas que han tenido acceso a la educación, pero no tienen la más remota idea de para qué les puede servir la ciencia. O sea, creo que debemos educar a nuestra clase política y necesitamos hacerlo por medio de divulgación científica seria. Creo que el CONICET, creo que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, creo que la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y otros grandes organismos de ciencia, como la Comisión Nacional de Energía Atómica o la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tendrían que tener todos ellos departamentos de extensión, o sea, de divulgación, mucho más activos y con estándares muy altos para poder educar, primero que nada, a la parte de la población que tiene la chance de llegar a situaciones en las cuales puede tomar decisiones que afecten la vida de los demás individuos. Y después hay que, a través de la educación secundaria y la educación primaria, educar a la población general para que sea exigente con esos dirigentes que tiene. Vos mencionabas un caso paradigmático, que es el caso de que en la provincia de Buenos Aires el 60% de la población no tiene cloacas, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé cuánta gente de las que no tiene cloaca realmente tiene conciencia de que debería tener cloaca después de tantos años de que ha avanzado todo el mundo y la sociedad. O sea, es inaudito que en la provincia de Buenos Aires no haya cloacas. ¿Por qué? Porque bueno, hay distinciones, es muy complejo, pero digamos, si la gente tuviese una visión crítica de su propia situación, si estuviesen habituados al pensamiento crítico, a pensar más allá de el plan que me dan o la dádiva que me dan o el discurso demagógico del intendente de turno, esa situación empezaría a cambiar, ¿sí? Entonces, yo creo que el enseñar ciencia es muy importante porque nos enseña juicio crítico, nos instaura hábitos de juicio crítico. Cuando uno tiene esos hábitos, después ya no vota como un imbécil. Y si no vota como un imbécil, las cosas tienden a cambiar. Uno se puede equivocar una o dos veces, pero cuanto más veces se equivoca, más va aprendiendo. Y si tiene el hábito, puede cambiar. Ahora, si tiene el cerebro quemado por Paco, no. Entonces, yo creo que hay que hacer una tarea de conjunto. No es algo que se pueda atacar en un único frente, por ejemplo, la educación, sino que se tiene que atacar en forma sistémica. Y ahí me parece que la filosofía, una vez más, tiene mucho para aportar, porque el enfoque sistémico de la sociedad creo que es extremadamente importante a la hora de identificar los problemas, pero sobre todo las posibles soluciones a esos problemas. Claro, estuvimos hablando de la relación entre la política y la ciencia, ¿no? Y esto me trae el recuerdo de un personaje que usted atacó principalmente en su anteúltimo libro, Elogio del Cientificismo, que es Oscar Barsavsky. Barsavsky, sí. Que tuvo un impacto muy grande y sigue teniendo en las academias argentinas, ¿no? Mm. ¿Qué podría comentarnos de la visión que tiene Barsavsky de la ciencia y la política y en qué diferencia de la suya? Bueno, sí, las diferencias son inmensas, ¿no? Barsavsky, ¿sabes? Es muy curioso. El hermano de Carlos Barsavsky. El hermano, perdón, de Oscar Barsavsky era Carlos Barsavsky. Carlos Barsavsky fue el primer director del instituto que yo dirijo. Fue un radioastrónomo muy, muy famoso en la Argentina, el primer radioastrónomo, ¿no? Su hermano, que era químico de profesión, en los años 60 comenzó a militar en partidos de izquierda y desarrolló una visión inspirado en Feyerabend y en la obra de Kuhn sobre las revoluciones científicas, muy extremista. Ese es uno de los ejemplos del daño que gente como Feyerabend y demás pueden hacer. Él desarrolló el concepto de ciencia ideologizada. Para él la ciencia no podía ser ideológicamente neutra. Una ideología es un sistema de creencias y en mi opinión la ciencia tendría que estar separada de cualquier sistema de creencias.
porque la ciencia básicamente son intentos de representar el mundo, y esos intentos nunca pasan de ser conjeturales, o sea, pueden ser refutados por los hechos y entonces deben ser cambiados, cosa que no sucede con las ideologías, porque hacer creencias son mucho más difíciles de cambiar debido al arraigo psicológico que una creencia tiene, ¿no? Entonces Varsavsky, Oscar Varsavsky, desarrolló esa idea de que la ciencia debe ser un instrumento de la lucha ideológica contra los imperialismos. Tiene un librito sobre ciencia y cientificismo que ha hecho un enorme daño, donde él dice que, por ejemplo, un país como la Argentina no necesita ciencia básica esencialmente, disciplinas como la matemática o la física, a menos que tengan aplicación directa a desarrollos armamentistas que puedan servir para combatir al imperio. Por imperio no sé muy bien qué significaba, pero probablemente quería significar los Estados Unidos. Estamos hablando de la misma época, un poco después de que Che Guevara muere en Bolivia tratando de crear un nuevo Vietnam ahí. Ese era el estado emocional de la época, ¿no? Entonces escribió ese libro y alguno más, que son extremadamente, en mi opinión, infantiles, con esa noción de una ciencia militante, ¿no? Que en mi opinión no está muy lejos de la ciencia militante área de Lenard o de el lisenkismo de la Unión Soviética, ¿no? Se podría ver. También. O sea, cuando uno mete ideología en la ciencia desaparece, y lo que queda son herramientas políticas. También en la China de Mao sucedió algo parecido. El resultado de eso es en la muerte de la ciencia, ¿no? Y lo triste es que aún hoy los textos de Varsavsky están totalmente obsoletos, y fuera de cualquier clase de contexto, son completamente anacrónicos. Se siguen dando en muchas facultades, en CBC, sé que lo dan como una lectura obligatoria, y presentan una imagen totalmente distorsionada de la ciencia, totalmente superficial, que no se basa en ningún análisis serio de cómo procede ninguna ciencia real, ¿no? De hecho, Varsavsky prácticamente no hizo investigación científica, hizo muy pocas cosas de matemática aplicada, digamos, pero no era una persona que tuviese un conocimiento directo de la ciencia. Más que nada actuó como un agente político, y quizás por eso hoy muchas personas, en particular gente de izquierda, le gusta invocar a Varsavsky, sin darse cuenta que al hacerlo son funcionales, me parece, a intereses que poco y nada tienen que ver con el verdadero progresismo. O sea, progresar, hacer que la sociedad esté cada vez mejor, tenga más recursos materiales, tenga una mejor cultura y pueda desarrollarse en una dirección que permita que los individuos que viven en la sociedad tengan una existencia lo más plena posible. En la medida que pensemos que la ciencia, que nos da conocimiento del mundo, no es otra cosa que un instrumento de dominación imperialista, creo que vamos por muy mal camino, porque lo único que nos queda entonces son los dogmas. Los dogmas simplemente llegan al conflicto, y el conflicto en un país que, como el nuestro, ya tiene muchos conflictos, es ciertamente algo que no necesitamos, ¿no? Pero cualquiera que curse un CBC o una introducción a los estudios universitarios se va a topar con que la ciencia, o por lo menos esto es lo que se dice a partir de, bueno, del constructivismo, que la ciencia, por supuesto, está ideologizada, y básicamente en las ciencias sociales tienen una fuerte carga de ideología. ¿Compartís esta afirmación, que las ciencias sociales están ideologizadas? Y de ser así, ¿es posible desideologizarlas, estas ciencias? Sí, por supuesto. Yo creo que hay ciencia social que se hace en distintos lugares del mundo, que es ciencia rigurosa y que no tiene ninguna componente ideológica. Ahora, muchas veces lo que aquí se presenta como ciencia social, en realidad no es ciencia social, sino es una protociencia o presciencia, o a veces hasta una pseudociencia, que es un instrumento de combate ideológico. Creo que ese tipo de prácticas deberían ser desterradas de la academia seria, porque son, insisto, enormemente perjudiciales. Yo creo que un caso interesante de estudio que yo conozco bien por haber vivido allá es el de China, ¿no? La China pasó por todo esto con la revolución cultural y fue realmente una tragedia para los chinos. Murió mucha gente, o sea, fue algo muy llevó a hambrunas, la práctica de la irracionalidad ideológica en forma sistemática provocó casi el colapso de la sociedad china, que recién se empezó a recuperar después de la muerte de Mao.
en los años 80 y sobre todo en los años 90 empieza a cambiar la actitud de los dirigentes en China y empiezan a ver a la ciencia como una herramienta para superar su atraso, ¿no? El atraso de la sociedad en todos los aspectos. Y empiezan a tener un enfoque sistémico. Y la aplicación sistemática de la ciencia en China llegó a cambiar la sociedad en una escala de tiempo extraordinariamente corta. Estamos hablando de la sociedad más populosa de la Tierra. Ahora fueron superados por los indios, ¿no? Pero en los años 90 no era así. Y lo que logró hacer China con el uso sistemático de la ciencia y la aplicación de tecnologías derivadas de la ciencia fue básicamente transformar su sociedad, cambiar el estatus de China dentro del contexto de las naciones, sacar aproximadamente 450 a 500 millones de personas de la pobreza, lo cual no fue logrado por ninguna otra sociedad en la historia humana, y ellos lo lograron por la aplicación de la ciencia. Y uno está en China y uno habla con alguien y se da cuenta, incluso en las personas simples, que tienen un enorme respeto por la ciencia, ¿sí? Tienen admiración por la ciencia. Y al científico se lo trata como si fuese una persona de enorme valor que está contribuyendo a mejorar su sociedad. Cosa que aquí no sucede. Aquí ser un científico es ser una basura humana prácticamente. O sea, pobre tarado que está perdiendo el tiempo en divagues que no importan a nadie. En China no es esa la situación para nada. Yo recuerdo en el año 2003, yo estaba en Hong Kong, en esa época China lanzó su primer astronauta y fue una conmoción en todo el país, estamos hablando de 1.100 millones de personas, ¿no? Y el astronauta era como si fuese un héroe, como si dijésemos Messi aquí en Argentina, ¿no? Y cuando lo llevaban a los estadios se llenaban y esta persona daba un discurso, y el discurso era un discurso completamente prociencia, absolutamente racional, que daba gusto escuchar. Y la gente aplaudía como aquí pueden aplaudir en un partido de fútbol. Yo creo que eso es admirable, y quizás admirable que lo haya logrado una sociedad que en 1968 estaba prácticamente en la Edad Media con la Revolución Cultural. Entonces ese tipo de ejemplos me hace pensar que uno tiene algunas razones para ser optimista de cara al futuro, ¿no? Claro, estuvimos hablando de los efectos devastadores del movismo, ¿no? Sin embargo, creo que cualquiera de nosotros sabe que hay una diferencia abismal entre lo que podía ser el pensamiento de Mao y el pensamiento de Marx. Yo creo que usted tiene cierto respeto por Marx, ¿no? Como intelectual. ¿Cuál cree usted que fueron los mayores aportes de Marx a la filosofía y a las ciencias sociales? Bueno, Marx yo creo que fue prácticamente el primer científico social. O sea, Marx hace un estudio científico de la sociedad, hace un diagnóstico de la sociedad de su tiempo, se da cuenta, digamos, objetivamente que la sociedad tiene estructuras que son inestables, ¿sí? Y piensa en cómo esas inestabilidades pueden ser utilizadas para mejorar la sociedad. O sea, no solo fue un científico social, sino que sentó las bases de lo que podríamos llamar serían las tecnologías sociales, la ingeniería social, ¿sí? Ahora, el problema viene después, o sea, viene del intento de mezclar a Marx y el pensamiento de Marx, primero con Hegel, que básicamente es responsabilidad de Engels, y luego el intento de imponer algunas de las ingenierías sociales que habían llegado a ser esbozadas por Marx en situaciones que eran completamente ajenas a las cuales Marx había pensado que la evidencia científica implicaba que podrían resultar. O sea, la revolución bolchevique, por ejemplo, se da en una situación que es antitética con la que había analizado Marx, ¿no es cierto? Marx había estudiado los procesos de industrialización y capitalización en la Inglaterra victoriana. La revolución bolchevique se impone por la fuerza en un país que era un imperio convulsionado por la Primera Guerra Mundial, esencialmente una sociedad cuasi feudal, o sea, y se impone por la fuerza. Lo mismo sucede en China, ¿no es cierto? En China, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la sociedad estaba, después de la invasión japonesa, completamente convulsionada. Era un país totalmente desindustrializado, China, era un país esencialmente
campesinos. La revolución de Mao fue una revolución campesina. Fue una revolución campesina, o sea que no tenía nada que ver con los estudios sociales de Marx. Y luego, por supuesto, las cosas se van adaptando, el discurso político a las realidades. Pero el problema es que cuando predomina la ideología y deja de haber un análisis crítico y un análisis científico de la situación real, eso lleva al sufrimiento de los seres humanos. Y la industrialización forzada, tanto en la Unión Soviética como en el caso de la China de Mao, produjo, digamos, una cantidad de sufrimientos como creo que el mundo no había visto nunca. Entonces, ya, nadie puede echarle la culpa a Marx de eso, pero muestra lo peligroso de meter ideología en la ciencia, que es lo que precisamente quería hacer Vazquez. Claro, hablando, bueno, hablemos un poco de la literatura, cuando hablamos de la literatura romántica, de la que usted se mostró muy afecto, creo que hay una relación entre lo que es la literatura como arte y el pensamiento. Para empezar, cuando uno produce, digamos, un material, un libro de filosofía, por ejemplo, el estilo, digamos, los elementos del estilo literario son muy importantes. Uno puede darse cuenta si intenta leer a Heidegger y lees a Hegel incomprensible, que la escritura, digamos, tiene un valor en la forma en que uno expresa sus ideas, ¿no? Como usted es muy lector de literatura, le quiero preguntar, ¿cuáles fueron los literatos, digamos, los escritores que más lo ayudaron a usted en la formación de su pensamiento y de su estilo en la escritura, digamos? Sí, muy bien. Primero vamos por el estilo, ¿sí? Después vamos por el tema del pensamiento. Yo creo que me han influido mucho los moralistas franceses. Justo usted tiene algunos de ellos. Pero, digamos, ¿por qué? Porque el moralista francés es la culminación de una sociedad extremadamente refinada que está entrando en un periodo de decadencia, y lo que busca el moralista es utilizar la menor cantidad posible de palabras para explicitar el concepto más rico posible. Entonces llega a una especie de preciosismo en el uso del lenguaje. La Rochefoucauld, Chamfort, en una sola frase pueden decirnos montones de cosas. Hay muchos otros que me son muy queridos, Pascal, La Bruyère, de los franceses, Montaigne, y varios otros, que después darían lugar a toda una tradición por el cuidado del estilo en la literatura francesa, del cual quizá el máximo exponente es Flaubert, ¿no? Flaubert se dice que es el santo patrono de los escritores. O sea, Flaubert fue la vida de Flaubert fue una vida dedicada a buscar la mot juste, ¿no? La palabra justa para cada cosa. Quizás en eso se equivocó, porque no se trata a veces de la palabra justa, sino de la forma justa. A veces no es solamente la palabra, sino es toda la estructura. Y esa búsqueda del estilo adecuado para cada cosa que se quiere decir me ha influido mucho, y a lo largo de toda mi vida he ido rastreando en las distintas literaturas a aquellas personas que han sido capaces de darle un estilo personal a lo que querían decir. Un estilo que logre unir la personalidad del que escribe con la temática de lo que se está tratando, ¿sí? Y así, por ejemplo, he encontrado personas que por ahí no son muy conocidas para el gran público, pero para mí son autores extraordinarios, como Rosanoff, por ejemplo, ¿sí? Rosanoff escribió unos libros que se llaman Solitaria y Fallen Leaves, Hojas Caídas, que son extraordinarios. Son también pequeñas frases, pequeños aforismos que escribía en distintos momentos del día, donde capta cosas esenciales de la naturaleza humana, ¿no? Bueno, ese tipo de escrituras me han ido marcando a lo largo de los años. Más cerca de nosotros, Céline para mí es una de las personas que ha logrado expresar más cosas con un lenguaje más bello. El viaje al fin de la noche para mí es la más importante novela del siglo XX. Y por supuesto Jorge Luis Borges, ¿no? Yo desde pequeño me crié en la biblioteca de mi padre leyendo libros de Borges, y de muchos otros autores. Pero en el caso de Borges, prácticamente nací con Borges, y su forma de escribir, el releerlo permanentemente, me ha dado mucho. Me ha dado mucho y me ha ayudado a la precisión. Y esa precisión que Borges puede poner en un ensayo, donde no solo nos hace entender algo, sino además nos hace disfrutar de cómo lo escribe,
hace que sea inolvidable lo que leemos. ¿Sí? Claro, hablamos de Sarmiento, hablamos de Borges. ¿Qué otro autor argentino pondría entre sus referentes, digamos? Bueno, algunas cosas de Lugones, por ejemplo. Obviamente el Martín Fierro. Me gustan algunos poetas mucho, como López Merino, el poeta platense. Escribió muy poco, pero creo que son poetas simbolistas, poemas simbolistas que realmente son muy, muy hermosos, de los más hermosos que se han escrito en Argentina. También me gusta Alma Fuerte, aunque es un estilo completamente diferente. Me gusta Francisco Luis Bernárdez, en La ciudad sin Laura. Y bueno, Bioy, me gustan las novelas de Bioy. No mucho más. Claro, usted de hecho se dedicó a escribir, fue guionista de cine, ¿no? Sí. Esto nos lleva, ya que vamos por el lado del arte, a hablar un poco de cine. Usted escribió el guión de Soldata, en un gran corto que recibió numerosos premios. Sí. De los directores de cine, ¿cuál encontraría, digamos, como a quién pondría como su referente? Podríamos hablar seguramente de Kubrick. Sí, no, digamos, yo no pondría a un solo director, porque, digamos, hay muy pocos directores de los cuales yo pueda decir, bueno, todo lo que han hecho realmente me fascina, ¿no? El caso de Kubrick es uno. Kubrick hizo 12 películas, creo que cada película es un mundo en sí mismo. Tarkovsky es otro, pero son como excepciones, ¿no? Claro. Después de otros autores que han sido más prolíficos, que han producido más películas, rescato cosas de aquí y de allá. Y soy muy ecléctico, me gustan géneros muy disímiles, ¿no? Me gusta el western, por ejemplo, me gusta el cine de terror, me gusta el cine de ciencia ficción. Y dentro de cada uno de esos géneros hay creo yo, joyas por una razón o por otra, ¿no? Me gusta Carpenter, por ejemplo, La Cosa para mí es una película notable por distintas cuestiones. Y usted como físico, ¿qué película de ciencia ficción recomendaría por ser, digamos, físicamente correcta, científicamente correcta? Bueno, en ese no hay mucho que pensar. 2001 es de lejos la película más correcta desde el punto de vista físico, a pesar que tiene algunos errores, pero bueno, son cosas que a veces es necesario relajar por el relato en sí, ¿no? O sea, por la narrativa que tiene que tener una obra fílmica. Pero realmente es admirable, y sobre todo pensando en la época que fue hecho, ¿no? La película empezó, los preparativos empezaron en 1964 y la película se estrenó en febrero de 1968, o sea, antes del alunizaje, ¿no? Es realmente asombroso el nivel de detalle. Kubrick construyó una centrifugadora real para poder filmar las escenas en el interior de la Discovery. La atención al detalle es tan extremo que si usted ve la conferencia de Edward Floyd en la Luna, cuando presenta su reporte ante los oficiales que están reunidos ahí, el estilo de la conferencia es el estilo de una conferencia científica. Se nota que Floyd es científico, ¿sí? No es político, es científico. Y el estilo de esa conferencia es científico. Si usted cambia, por ejemplo, a otra película que es completamente diferente de Kubrick, como es, por ejemplo, Doctor Insólito, Doctor Strangelove, las escenas de combate de Doctor Strangelove son asombrosamente realistas. No sé si se ha tratado de eso. Son asombrosamente realistas para la época, ¿no? También es el caso de Senderos de Gloria, ¿no? Senderos de la Gloria es una reconstrucción brillante de la guerra de trincheras, al punto de que fue prohibida en Francia hasta la década de los años 70. Barry Lyndon, o sea, Barry Lyndon es asombroso. Cada fotograma de Barry Lyndon es un cuadro neoclásico, ¿no? Es asombroso. Que haya, para poder filmar en las escenas nocturnas, iluminadas por velas, utilizó unos lentes especiales de la NASA, ¿no? Que amplifica. En esa época no había cámaras infrarrojas. Ahora, con las nuevas tecnologías, usted puede filmar una película como Collateral, de la película de Michael Mann, que está toda filmada de noche, pero está filmada con una cámara que tiene un rango dinámico extraordinario, porque son cámaras digitales. Pero esto está filmado en 75 milímetros, ¿eh? Y con lentes que amplificaban la luz de las velas, desarrollados para la NASA para visión en situaciones de baja luminosidad. Amplifica la luz de las estrellas. Se puede encontrar en Kubrick, digamos, varios retratos de la psicología humana. ¿Usted encuentra en Kubrick filosofía? Digamos, ¿se puede hacer filosofía sobre la obra de Kubrick?
Sí. Yo lo que encuentro más que filosofía es perplejidad filosófica, que es lo que dispara el pensamiento filosófico. Kubrick era una persona de enorme curiosidad. Yo creo que el principal requisito para hacer filosofía es ser una persona curiosa. ¿Sí? Yo he sido una persona curiosa toda mi vida y eso me llevó a la ciencia, a la filosofía y me lleva a casi todo, porque todo lo hago movido por curiosidad. Creo que Kubrick era una persona curiosa en ese sentido y tenía esas perplejidades que surgen de la curiosidad, que son lo que da lugar a la filosofía. No tenía respuestas, ¿sí? Lo que sí tenía era una cierta desilusión del ser humano, porque creo que había llegado a conocer bastante a los hombres. Y quien conoce a los hombres probablemente termine teniendo una visión bastante pesimista, que está en Kubrick. Entonces yo creo que lo que en Kubrick hay es perplejidad y hay un cierto tono, ¿sí? Un tono triste, un tono pesimista. Pero no diría que hay una filosofía, ¿no? Se puede hablar por lo menos, si no de filosofía, sino de sociología y algunas reflexiones de corte filosófico al menos, en Scorsese, por ejemplo. Sí, pero también en Kubrick, o sea, no quiero ser injusto en ese sentido. En lo que vos has dicho, por ejemplo, Kubrick en 2001 tiene un montón de subtramas, en todas sus obras, ¿eh? Pero en 2001, por ejemplo, hay un tema que para mí es esencial, que es la relación entre el hombre y la herramienta, ¿no? Entre el organismo y su herramienta, y cómo la herramienta transforma al organismo, cómo la herramienta transforma al hombre, ¿no? Y la forma brillante en que sintetiza la evolución de la tecnología humana, ¿no? Tiene, yo creo que una implicación sociológica y antropológica extraordinaria, ¿sí? Kubrick, ¿sí? Ahora, yendo a Scorsese, Scorsese también tiene algunos elementos, digamos, yo no sé si decir filosófico, después si quieren hablamos de algún de los directores que realmente tiene elementos filosóficos en su obra, ¿no? Pero en el caso de Scorsese, por ejemplo, en After Hours, una película no muy conocida de Scorsese, pero muy buena, ahí lo que hay es un claro sentido del absurdo de la existencia, ¿no? Sobre todo en la urbanidad, digamos, ¿no? Sí, la vida urbana de New York. Claro, yo creo que es la película más existencialista de Scorsese. Pero por ejemplo hay otras películas como La Edad de la Inocencia de Scorsese, donde se tocan temas filosóficos sobre la incomunicación entre las personas, sobre la soledad, sobre el sentido de la existencia, por qué vivir de una determinada manera, sobre el influjo de la sociedad en nuestro comportamiento y nuestros hábitos mentales, con una delicadeza enorme. Es una pena para mí que Scorsese se haya banalizado en las últimas 6-7 películas, ¿no? Pero la primera parte de la obra de Scorsese es extraordinaria. Y Taxi Driver, por supuesto, es una película de profundo, es una de las películas más profundamente existencialistas que hay. Recuerda, creo que lo he hablado con usted, Matt, mucho a las memorias del subsuelo de Dostoyevsky, ¿no? Que esas las memorias del subsuelo podrían ser, digamos, uno de los antecedentes más importantes del existencialismo, ¿no? Hablábamos de que sí, la náusea de Sartre básicamente ya estaba en Memorias del Subsuelo. Sí, e incluso para mí está contenida completamente en Aguas Abajo la novela de Huysmans, ¿no? Donde Ronquentin de Sartre no es otra cosa que una readaptación del Follentin de Huysmans. Pero volviendo a Scorsese, Taxi Driver, yo creo que es una película de una profunda dimensión existencialista, ¿no? ¿Qué otros directores, digamos, para usted hacen cine filosófico o cine, digamos, que incita a la reflexión filosófica? Bueno, hay directores que han incurrido y después se han ido y han ido al de otro extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí Blade Runner es una película profundamente filosófica. Citizen Kane es una película profundamente filosófica. Una buena parte de la obra de Orson Welles, el proceso también, si bien está basado en la obra de sí, Kafka. Sí, el proceso. Sí, o sea, Orson Welles fue un director inmenso, ¿no? Y una persona inmensa también. Sam Peckinpah, aunque le parezca mentira, en mi opinión, también tiene una vertiente existencialista. Si usted mira La Pandilla Salvaje o mira sus western crepusculares anteriores, va a ver también en esa nostalgia del mundo que se está yendo y en esos actos de reivindicación desesperada de los protagonistas, también
connotaciones existencialistas. Otros directores que tratan directamente de poner filosofía en sus películas, por ejemplo, podemos mencionar a Terrence Malick, pero a mí no me gusta, o sea, para mí es demasiado explícito. Cuando se vuelve demasiado explícito, empieza a fallar, o los Wachowski con Matrix, claro. Matrix, pero es demasiado explícito, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay una película de Alex Proyas anterior a Matrix, que es Dark City, la oscura, digamos, que tiene la connotación filosófica, pero no es tan obvia y vulgar como es el Matrix, ¿no? Claro. Después, Abel Ferrara tiene un cine también que por momentos es existencialista, también tiene algunos elementos filosóficos, aunque un poco recargado de todos sus problemas religiosos y de sus problemas con las drogas, ¿no? Claro. Bueno, volviendo un poco a la física, usted siempre ha sido muy crítico, recuerdo, usted habló de la banalización, ¿no?, del cine, usted ha sido muy crítico de la banalización de la física en la divulgación científica, ¿no? Sí. En autores como Hawking, Krauss, Tyson, Michio Kaku, usted se explayó sobre todo con Hawking en varios artículos en criticar la forma en la que hace divulgación, pero quizá no tanto en recomendar buenos libros de divulgación de física. ¿Qué libros recomendaría? ¿O qué autores, digamos, para introducirse? ¿Se podría hablar, no sé, de Carl Sagan o otros divulgadores? Sí, depende del nivel al que estamos hablando, depende de los temas, porque, digamos, hay distintos temas. Yo creo que hay que buscar personas que sepan conjugar el conocimiento técnico con la capacidad de presentarlo en forma accesible a un público, digamos, educado, pero no necesariamente técnico. Sagan es ciertamente una referencia, pero bueno, el tiempo va pasando y los temas van cambiando, ¿no? En cosmología, por ejemplo, Joe Silk, yo creo que hace buena divulgación, con buenas ilustraciones. Martin Rees tiene textos de divulgación que son muy buenos, junto con Mitch Begelman, sobre agujeros negros. Kip Thorne tiene un libro muy notable también sobre agujeros negros y astrofísica y las implicaciones filosóficas de estas cuestiones. Jonathan Oldley divulga física de partículas a un nivel que es particularmente accesible y muy, muy claro, muy preclaro. Hay una gran cantidad de autores. Lo que pasa es que en general no tienen la propaganda que tienen aquellos que son más sensacionalistas. Entonces, los autores que claman que el mundo puede desaparecer en la máquina de Dios si se crea un agujero negro ahí adentro, o los que dicen, qué sé yo, o sea, todas esas cosas que suelen aparecer, que Dios no juega los dados, o que Dios sí juega los dados, o que Dios y la nueva física, como Paul Davis en su libro de divulgación, todo eso es lo que más llama la atención. Entonces, yo creo que lo que hace al buen divulgador es la capacidad de resistir esas tentaciones de hacer populismo científico, mantenerse fiel a su tema y venderlo por lo que el tema es. Una de las que por ejemplo, hacía divulgación excelente sin caer en las vulgaridades. Bueno, hay muchos otros. Claro, una de las cosas que usted critica a estos divulgadores, por ejemplo, es el ataque completamente ignorante a la filosofía, como esta frase de Hawking, la filosofía ha muerto. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son las bases filosóficas de la investigación científica? Bueno, antes un comentario sobre eso. Fíjese que un elemento común de todos estos malos divulgadores es el desprecio por la filosofía, que no la entienden, ni la han leído, ni saben de lo que están hablando. Hawking, Krauss. Tyson, Krauss, el otro Michio Kaku, todos ellos se ponen a menospreciar a la filosofía y no entienden una sola palabra de filosofía, ni podrían citar a ningún autor de filosofía que valga la pena ser leído. Un caso a resaltar es Bill Nye, que sacó un video, digamos, criticando la filosofía, pero posteriormente cambió de opinión, estuvo receptivo, digamos, a los argumentos contrarios y pudo cambiar su postura. Eso hay que reconocerle que... Sí, sé del incidente. Pero hay muchos que se oponen sin conocerlo a la filosofía. Está también el caso de este español que le ataca... Schwartz. Mauricio Schwartz. Exactamente, sí, por internet, ¿no?
Bueno, y perdón, pero su pregunta era otra. Ah, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos? Sí, de la investigación científica. De la investigación. Bueno, o sea, para hacer investigación uno necesita tener claros ciertos conceptos, ¿no? O sea, si uno va a buscar teorías que se aproximen o sean aproximadamente verdaderas, tiene que tener por lo menos el concepto de verdad. Si uno dedica su vida a tratar de formular modelos y teorías científicas, tiene que entender la diferencia entre una teoría y un modelo. Si uno espera aplicar leyes naturales o enunciados de leyes naturales para poder formular explicaciones de fenómenos, tiene que por lo menos saber qué entiende por la palabra ley y saber qué entiende por explicar. Ahora, si usted agarra a un físico cualquiera, en general, lo para así y le pregunta qué es un modelo, qué es explicar, qué es una teoría, qué es conocer, no va a saber qué decirle. Entonces yo creo que el primer aporte de la filosofía a la investigación científica es esclarecer todo el abanico de conceptos que usamos en ciencia, pero muchas veces sin entender qué es lo que estamos usando. Y por eso muchas veces los científicos cometemos errores, simplemente porque no sabemos de qué estamos hablando. Entonces a veces usamos principio cuando en realidad queremos decir hipótesis, a veces usamos hipótesis cuando queremos decir tesis, a veces decimos proposición cuando en realidad queremos decir enunciado, a veces decimos teoría cuando deberíamos haber hecho un modelo, y por eso hablamos de energía oscura cuando en realidad no es energía ni es oscura, sino es un campo, si es que existe, a veces, o sea, mezclamos todo y hablamos mal y confundimos a la gente. Y a veces los filósofos se agarran, porque no entienden realmente de ciencia, solamente de nuestro vocabulario, porque muchas veces los filósofos tienden simplemente a analizar las palabras y cometen también errores garrafales. Es muy común oír hablar a los científicos de creación a partir de la nada, cuando en realidad se refieren a campos cuánticos, reificar la energía como si fuese una voz, millones de errores. La tarea de la filosofía es ayudarlos a entender de qué están hablando, me parece, entre otras muchas cosas. Claro. Usted es un experto en la teoría de la relatividad, ¿no? Pasó la mayoría, parte de su vida estudiando la teoría de la relatividad, el trabajo de Einstein. Sí, se ve claramente en su biblioteca, ¿no? Quería preguntarle cuál ha sido el impacto de la teoría de la relatividad en el cambio, digamos, del mundo. Hoy, por ejemplo, veníamos en el auto con Facundo, mi compañero, veníamos utilizando el GPS, pero ese es solo uno de los tantos, digamos, aplicaciones que tiene la teoría de la relatividad en la vida cotidiana. Quiero que usted se explaye, digamos, en todo este impacto, digamos, la forma en la que la teoría de la relatividad cambió no solamente la tecnología, sino también nuestro pensamiento sobre el espacio-tiempo, por ejemplo. Sí, bueno, yo diría los... el impacto cultural de la teoría de la relatividad en dos grandes áreas. Uno, el impacto esencialmente epistémico, o sea, nuestro conocimiento de las cosas, nuestra visión del mundo, y por otro lado, lo referido a las tecnologías que han tenido su origen en nuestro conocimiento de la relatividad. En este último caso, una fracción importantísima de toda nuestra tecnología actual depende de la teoría de la relatividad. Bueno, el impacto de la teoría de la relatividad, yo creo que lo podemos decir, el impacto cultural respecto a nuestro conocimiento del mundo y cómo modifica nuestras ideas sobre cómo es el mundo, y después el impacto directo que tiene sobre las tecnologías que utilizamos hoy en día que nos permiten manipular ese mundo. En este último aspecto son innumerables, no solo los GPS que tienen la capacidad de precisar nuestra localización sobre la Tierra, sobre la base de las coordenadas que dan satélites geosincrónicos que están corregidos sus datos por los efectos de la relatividad general, sino en otro montón de cosas. Por ejemplo, según la relatividad especial, el paso del tiempo es diferente en sistemas que están moviéndose a gran velocidad respecto a sistemas que están moviéndose a menor velocidad. Eso hace, por ejemplo, que ciertas partículas subatómicas que en nuestro sistema de referencia, o sea, aquí en la Tierra, viven 10 a la menos 6 segundos, si se mueven a gran velocidad puedan vivir mucho más, ¿sí? O sea, decaen sobre escalas de tiempo más largas. Por ejemplo, los muones son producidos en la atmósfera
cuando llega un rayo cósmico, interactúa con un átomo de nitrógeno de la atmósfera, se crea el muón, y el muón en principio, como vive 10 a la menos 6 segundos y se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, no debería llegar a la superficie de la Tierra, pero por efecto relativista de que se alarga el tiempo, entonces puede llegar a la superficie de la Tierra y lo podemos medir aquí. Entonces podemos hacer tomografías por muones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, podemos poner detectores de muones de un lado de las pirámides de Egipto, de la pirámide de Keos, se hizo esto, por ejemplo, llegan muones del espacio, ¿sí? Y lo que hacemos es tomografía de acuerdo a la energía de los muones, y los cuales pueden ser absorbidos o no dentro de la pirámide, y sabemos cuál es el contenido, digamos, las cámaras que hay en la pirámide y demás. O sea, nos permite estudiar cosas y si no sería inimaginable. Por otro lado, la teoría establece que hay una propiedad de los sistemas materiales, que es la energía, que resulta ser equivalente a otra propiedad que es la masa. Eso da lugar a toda una serie de implementaciones tecnológicas de energía nuclear, básicamente, y también energía termonuclear. Una fracción importante de la energía que se consume en el planeta Tierra proviene de reactores nucleares, y es de esperar que en el futuro la mayor parte de la energía provenga de fusión nuclear. La teoría de la relatividad nos ha permitido explicar de por qué brillan las estrellas, poder entender su evolución, poder predecir qué es lo que va a pasar con el Sol y la Tierra en el futuro, a entender cuál es el destino final del universo o el destino probable del universo si podemos tener un conocimiento de la cantidad de materia que hay en él y muchísimas otras cosas. Ahora, desde el punto de vista conceptual o cultural, también ha cambiado radicalmente nuestra visión de las cosas al mostrarnos que espacio y tiempo no son dos cosas separadas, dos entidades separadas, sino son dos aspectos de una misma entidad, que es el espacio-tiempo, y que ese espacio-tiempo no es un concepto, sino es algo tan tangible como el sillón en el cual están ustedes sentados en este momento. Puede ser afectado por otros objetos materiales y puede afectar a otros objetos materiales. Eso es así al punto de que cuando se lo perturba a ese espacio-tiempo, se propagan ondas por él, y esas ondas pueden activar nuestros detectores aquí en la Tierra. En el año 2015 hemos detectado por primera vez ondas gravitacionales y las continuamos detectando en la actualidad. Eso es un cambio enorme en nuestra forma de ver la realidad, y las consecuencias de eso son insospechadas, ¿no? Y, bueno, parte de mi vida está dedicada a investigar las consecuencias de esa visión extraordinaria de tu mente. Bueno, y una última pregunta para ir cerrando este diálogo. Era, bueno, sabemos que sos un gran difusor de la obra de Schopenhauer. Y bueno, hay un escritor, un ensayista argentino, que es Juan José Sebrelli, que en su libro El olvido de la razón lo ubica a Schopenhauer como un precursor del irracionalismo moderno, ¿no? A partir del inconsciente, interpretación de los sueños, de ciertas cosas como la voluntad, etc. ¿Coincidís con Sebrelli? ¿No coincidís? ¿Reivindicás algunas cosas de Schopenhauer? ¿Qué visión tenés sobre? Sí, conozco la opinión de Sebrelli. Tengo una gran admiración por Sebrelli. He leído buena parte de su obra. Creo que es una persona que ha hecho una tarea realmente notable a favor de la cultura en la Argentina, divulgando ideas progresistas en forma racional, en forma informada. Pero en el caso de Schopenhauer no puedo coincidir con él, como no coincido tampoco en sus apreciaciones de Hegel y de Sartre, ¿no es cierto? Creo que su juicio sobre Schopenhauer es apresurado, no sé si realmente lo ha estudiado en profundidad. Obviamente yo no abogo por una interpretación hoy literal de Schopenhauer, en el sentido de que su metafísica es una metafísica que se pueda aplicar en forma, digamos, que se puede aplicar filosofía científica de nuestro tiempo. Pero creo que hay cosas muy ricas en la visión del mundo de Schopenhauer. Y primero que nada, Schopenhauer, a diferencia de Hegel y otros filósofos alemanes, escribe de forma muy clara. Es un placer leerlo. Si Schopenhauer no hubiese escrito filosofía, lo que escribió igual serían clásicos de la literatura en alemán, ¿no? Por ejemplo, sus aforismos sobre la sabiduría de la vida, Parerga y Paraliponema, el resto de los libros que hay ahí, y la propia El mundo como voluntad de representación. En cuanto a la filosofía estricta de Schopenhauer, pretende ser un ir un poco más allá de Kant, ¿sí?
y una reivindicación no del irracionalismo, porque Julio Bravo en sí mismo no era irracional, todas sus argumentaciones son perfectamente racionales y a diferencia, por ejemplo, de Heidegger o Hegel, es perfectamente comprensible lo que dice, sino lo que señala Schopenhauer es que en las motivaciones que tienen los seres humanos para actuar hay elementos irracionales. Y esos elementos irracionales, de todos esos elementos irracionales, el más importante es la voluntad de perseverar en su ser, que había señalado ya Spinoza, ¿no? Entonces yo creo que en Schopenhauer se da la feliz conjunción de la filosofía de Kant con la filosofía de Spinoza, lo mejor de Kant con lo mejor de Spinoza. Y la conclusión que saca Schopenhauer es profundamente moral de esa conjunción. Él se da cuenta, y lo hizo independientemente de la filosofía de la India, que después conocería muy bien, de que esa voluntad por perseverar en sí es fuente de una enorme cantidad de sufrimiento para los seres humanos y que hay formas de atemperar esa voluntad de ser por el ser en sí y que esas formas pueden ayudar a paliar los sufrimientos del mundo. Y de ahí la enorme reivindicación que hace Schopenhauer del arte. Schopenhauer entiende al arte como quizás el medio más importante que ha desarrollado el ser humano para mitigar el afán de existir por el existir. El problema del afán de existir por el existir es que cuando uno existe básicamente quiere cosas. Y cuando uno quiere cosas, lo que digamos, quiere, aunque digamos, no sabe por qué las quiere. Él decía, todos podemos hacer lo que queremos, pero no podemos querer lo que queremos. Y cuando queremos en forma desordenada, lo que producimos es sufrimiento. Sufrimiento para nosotros y sufrimiento para otros. Cuando nos entregamos a la contemplación del arte, ese querer se amortigua, se anestesia, se disminuye. Y entonces hacemos menos mal. Entonces hay toda una filosofía del arte en Schopenhauer y hay toda una ética en Schopenhauer, que es una ética basada en la misericordia, que creo que es infinitamente más positiva, más benéfica, más gentil que, por ejemplo, la ética de la violencia de Nietzsche, que dio vuelta a Schopenhauer y en vez de decir que ese afán ciego por imponer la voluntad es algo que en el fondo causa sufrimiento, él lo afirmó, ¿sí? Si bien admiro algunas cosas de Nietzsche, todo esto parecerá muy extraño en un filósofo científico, pero digamos, yo creo ser una persona de mentalidad abierta y soy una persona de muchísimas lecturas. Y en Nietzsche también he encontrado cosas buenas, pero en la parte de la crítica de la cultura. Su filosofía de la voluntad creo que es una monstruosidad. En cambio, la de Schopenhauer creo que da lugar a una ética que es una ética compasiva y yo eso realmente lo respeto mucho. No veo rasgos irracionalistas en Schopenhauer. De hecho, cuando ustedes lo leen no van a encontrar nada de racionalista. Lo que sí hay es un énfasis en que los seres humanos se comportan en forma racional porque no hay ninguna razón para desear, para que deseen las cosas que desean. De hecho, el libro El arte de tener razón es casi un prototipo, digamos, de manual de frases lógicas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que, volviendo a la pregunta sobre Sebrelli, me parece que se equivoca en eso, pero es una persona que ha tenido tantos pensamientos felices que yo no me molestaría en reprocharle nada. Bueno, creo que eso fue todo, ¿no? Sí, bueno, terminamos una nueva emisión de diálogos, esta vez con Gustavo Romero. Ha sido realmente una charla, sí, ha sido un placer, nos recibió en su casa, una charla realmente extensa y muy rica, así que bueno, esperemos que la hayan disfrutado, nosotros claramente lo hicimos. Y esperemos que haya una segunda parte, ¿no? Esperamos una segunda parte y bueno, nos vemos en otra emisión de diálogos.